Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes, estamos a primero de diciembre del año 2022 y estamos con esta interrogante que cualquiera podría tener en su cabeza cuando comienza a reflexionar sobre la realidad, sobre este mundo, sobre si este mundo tiene algún fin, tiene un comienzo incluso. Y en consecuencia la gran pregunta es, ¿es eterno el mundo? Hay varias teorías. Pero nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de los filósofos. Vamos a abordar la filosofía griega, la filosofía romana, la filosofía medieval, donde nos encontraremos con respuestas y teorías muy, muy interesantes. ¿Tiene que ver esto con creer en Dios o no creer en Dios? La verdad es que no. Hay muchas personas que dicen, bueno, el mundo es creado, no es eterno, porque lo creó Dios. Por lo tanto, todas las cosas de este mundo que podemos observar en realidad no son eternas, se van a acabar algún día, o no tuvieron comienzo, y por lo tanto son eternas. Si no tienen comienzo, entonces son eternas. Esas son las premisas que se hablan siempre cuando se toca esta interrogante de la eternidad del mundo. Pero no solo es una especulación que cualquiera podría tomar en cuenta, sino que también tienen muchas veces un argumento lógico, un argumento racional, pensar si el mundo es eterno, así como también pensar si no lo es. Y ese es el esfuerzo de los filósofos por tratar de responder a esta pregunta. Así que sin más dilación, estimados, vamos allá. Bueno, vamos a partir obviamente con la filosofía griega, con el filósofo Parménides. Es posible que las primeras ideas sobre un mundo eterno pudieran desprenderse de Parménides. No es que Parménides haya dicho el mundo es eterno o no lo es, sino que de sus teorías se puede desprender algo. Y esto se puede ver cuando Parménides hablaba sobre el ser y el no ser. Para el filósofo presocrático, el ser es todo aquello que existe. Lógicamente, entonces el ser siempre es. Si existe, siempre es. Por otro lado, el no ser es todo aquello que no existe, por lo tanto, el no ser no es. La particularidad de Parménides era entender que cuando nosotros hablamos de que una cosa existe, siempre existe, porque de lo que no existe nada puede existir. Entonces, aquello que existe siempre existe. No hay un paso del no ser al ser, ni del ser al no ser. El ser siempre es y el no ser obviamente no es. Y ninguno puede pasar del uno al otro. Esa era la creencia de Parménides. En consecuencia, si tomamos en cuenta que el ser es aquello que siempre ha existido y el mundo es, o sea, es súper evidente que el mundo existe, que usted está envuelto en una realidad, que usted lo ve, que usted lo vive, entonces, bajo la teoría de Parménides, si el mundo existe, entonces es y por lo tanto siempre ha existido. Si no existiera el mundo, obviamente no existiríamos nosotros tampoco, por lo tanto no sería, y ahí claro podríamos decir no ha sido o no es. Pero para Parménides el mundo siempre ha existido y sería eterno además. Pero esto es una idea que se desprende de él. Vamos con Platón. Entonces, si hablamos de mundo, para Platón el único mundo eterno sería el mundo de las ideas, donde están todas las abstracciones y universales, como el amor, la justicia, la belleza, etc. Todos aquellos conceptos que en realidad no tienen una tangibilidad, algo que yo pudiera tocar, ver. La justicia, el amor, la belleza, yo no los puedo ver como si fueran cosas sensibles, tocar, no puede ser eso. Las entendemos, pero no las tocamos o manipulamos. Entonces,
como bien hemos dicho nosotros en nuestros podcasts de filosofía, para Platón hay dos mundos. Está el mundo sensible y está el mundo inteligible. En el mundo inteligible están todos aquellos conceptos, todas aquellas cosas que solamente pueden entenderse, valga la redundancia, con el entendimiento, con la razón. Es el mundo inteligible. Y por otro lado tenemos el mundo sensible de las cosas concretas, cosas que yo puedo someter a los cinco sentidos. En consecuencia, hay un mundo sensible y hay un mundo inteligible. Hay un mundo que se entiende, que es de la justicia, la belleza, el amor, etcétera, de los conceptos. Deberíamos decir también el bien. El bien. Usted tiene que hacerse la pregunta. ¿Usted puede tocar el bien? ¿Puede saborearlo? ¿Puede verlo? No, el bien se entiende. No está sometido a los sentidos. ¿Se dan cuenta? Entonces hay dos mundos. Y en cambio, ahora podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuál es el mundo eterno? ¿Será el mundo inteligible o será el mundo sensible? Platón nos diría entonces que el mundo sensible no es eterno. No es eterno, es el mundo de las apariencias. Parece que es eterno, parece que es infinito, pero la verdad no lo es. Está sometido a la materia y la materia cambia constantemente. Se destruye, se vuelve a generar. Entonces ahí no podría estar lo eterno. En el mundo sensible no podría estar. Pero sí podría estar en el mundo inteligible. En el mundo inteligible sí que podría estar. Porque estos conceptos del bien, de la belleza, del amor, etc., han estado siempre. El hombre puede saber cuando una situación es injusta, cuando hay algo de belleza, cuando hay amor, etc. La idea del bien también la tiene concebida y la tiene en su alma. Y el alma siempre ha existido para Platón. Para Platón el alma es inmortal. En consecuencia, el mundo inteligible es eterno. El mundo inteligible es eterno. Y el sensible, en contraposición, no lo es. El único mundo eterno es el de las ideas. Vamos ahora con Aristóteles. Para Aristóteles el mundo también era eterno, pero su eternidad estriba en los cuerpos celestes. Recordemos que para el estagirita los cuerpos celestes estaban formados de éter o de el quinto elemento que hacía que los mismos fueran eternos. Recuerden que para Aristóteles estaban los cuatro elementos, el fuego, la tierra, el agua, el aire, y además había un quinto que era el éter, del que estaban compuestos los cuerpos celestes. Los cuerpos celestes giran, y este movimiento, que es circular, es el movimiento eterno. Y como es un movimiento eterno, bueno, se entiende entonces que estos cuerpos también serían eternos. Ahora, si bien el mundo es eterno, dice Aristóteles, el mundo es eterno, porque hay que hacer una distinción. Aristóteles no divide el mundo en sensible e inteligible. Para Aristóteles hay un solo mundo. Y ese mundo es el mundo sensible, es el mundo de lo concreto, de lo que usted puede tocar. Entonces, si bien el mundo es eterno para el filósofo, esto no significa que el mundo sea inmutable, pues la mutabilidad se da en todo tipo de cuerpos, a excepción de los celestes. Seguimos defendiendo entonces la teoría de que en realidad hay un mundo eterno donde está estos cuerpos celestes siempre han existido. Entonces para Aristóteles, si hay algo que es eterno son los cuerpos celestes. Del estagirita nos vamos a la filosofía romana. Y el primer filósofo que vamos a ver es Plotino. Con respecto a Plotino, el mundo era igual de dividido que en Platón, donde se encontraban tres sustancias eternas, que sería el uno, la inteligencia y el alma. O sea, si nosotros extrapoláramos las ideas de Platón, podríamos decir que para Plotino en el mundo inteligible está el uno, la inteligencia y el alma. ¿Qué es esto de las hipóstasis? Bueno, las hipóstasis, si bien ya la habíamos explicado en alguno de nuestros podcasts, las hipóstasis de Plotino, podemos explicarlas brevemente. Plotino hace una diferenciación entre dos mundos también, aunque después vamos a ver que dicha diferenciación en realidad no es tal. Pero en primer lugar tenemos un mundo inteligible, hagamos de cuenta que tenemos un mundo inteligible igual que con Platón, donde están
tres conceptos fundamentales. Está el uno, la inteligencia, y el alma. El uno es el ente o el ser superior en la realidad. Y no es que esté separado de nosotros, está en todos nosotros. Del uno, que es una unidad perfecta, inefable, es decir, no se puede describir con palabras, emana toda la existencia de las cosas, es decir, por él somos todos, de alguna manera. El tema es que esta unidad es inefable, no se puede explicar, por lo tanto, la única forma que tenemos para reconocerla es a través de la negación. Porque si decimos que el uno es unidad, bueno, nos faltarían un montón de atributos que decir. Entonces tenemos que hacerlo por la negación. No es unidad, porque es algo más. No es inteligencia, porque es algo más. Y entonces así vamos a ir tratando de conocer qué es el uno, pero de la forma negativa. Porque de la forma positiva, si nosotros decimos, nuevamente lo voy a repetir, si decimos que el uno es el bien, por ejemplo, nos quedaría decir en la unidad. Entonces tendríamos que decir el uno es bien, unidad, totalidad, etc. Entonces tendríamos que seguir así al infinito y sería improcedente. Tendríamos que decirlo más bien por la vía negativa. Entonces el uno es el bien absoluto. Es lo que abarca todo por medio de la emanación. Luego tenemos un segundo concepto que está por debajo del uno. Y este es la inteligencia, esta es la segunda hipóstasis. También es conocida como el logos, el nous, etc. Y cuya principal característica es conocerse a sí misma. Y no es el uno, no puede conocer el uno porque en realidad nadie lo puede conocer, porque dijimos que era inefable. Y supone la dualidad entonces entre lo inteligible, lo que se puede entender, y la inteligencia. Por lo tanto, este es el segundo nivel, ¿no? Este es el segundo nivel de el mundo inteligible, entre comillas, de Plotino. Y luego viene la tercera hipóstasis, que es el alma. Ahora, esta alma se conocía como el alma mundo o alma mundi. Y además comprendía una división, porque estaba el alma mundo, que es aquella que descansa en lo eterno. Y hay una alma inferior que descansa en el mundo sensible o en las cosas sensibles. Por lo tanto, aquí podemos ver ya un límite, un traspaso entre aquel mundo inteligible y aquel mundo sensible. En consecuencia, Plotino, si bien tiene una especie de división, la verdad es que no es tal. El mundo sensible en verdad sería una copia de este mundo donde se encuentra el uno, la inteligencia y el alma. Es un arquetipo de todo lo que está presente en el mundo inteligible, donde se encuentran las hipóstasis. En el mundo sensible tenemos el tiempo, que es una copia de la eternidad, y por lo tanto el mundo sensible sería el temporal y el mundo inteligible sería el eterno. Es una tesis parecida a la de Platón, pero Plotino nos dice que en realidad después no va a ser necesario separar los dos mundos, porque el uno es trascendente en ambos mundos. Entonces, claro, hay estudiosos de Plotino que dicen que en realidad el filósofo no separaría dos mundos, sino que como el uno, que es la entidad ya más superior, tiene toda esta idea de trascendencia, en realidad hay un solo mundo. Vamos ahora con Marco Tulio Cicerón. Porque podríamos decir que Marco Tulio no se dedicó a este tema de la eternidad del mundo, pero la verdad es que sí lo podemos desprender de una de sus más grandes obras, que es De Natura Deorum, sobre la naturaleza de los dioses. Y si bien no responde a la pregunta fundamental, porque en la obra no vemos una respuesta a si el mundo es eterno o no lo es, no hay una respuesta para eso. Pero Cicerón deja planteada la pregunta para la posteridad. En esa obra, que es un diálogo, consiste en un diálogo donde Cicerón está presente, pero en realidad no habla mucho, se preguntan los personajes por qué el mundo se hizo en ese momento y no antes ni después. Claro, es evidente que el mundo existe. Todo esto que nos rodea tiene existencia. Existe, por cierto.
Pero la pregunta que se hacen los dialogantes es, bueno, pero ¿por qué se hizo en un momento determinado y no antes ni después? Y aquí viene también otra pregunta increíble. ¿Cuándo fue que Dios se propuso hacer el mundo? ¿Cuándo despertó de su ocio? ¿Cuándo despertó de ocioso y se le ocurrió hacer el mundo? Esta pregunta no es contestada, pero obviamente el que está hablando está tratando de decir que en realidad es muy dudoso este concepto sobre Dios, y como es muy dudoso, entonces en realidad pareciera ser que no existe. Esto inspirado en el cierto escepticismo que tenía Cicerón sobre algunas cosas. Pero fíjense que al final del diálogo, Cicerón está de acuerdo con el otro dialogante, no con este que dice, bueno, parece que Dios no existe, sino que con el otro. Esa pregunta va a ser fundamental, porque después los filósofos se van a preguntar, bueno, ¿cuándo empezó a Dios a hacer el mundo? ¿Cuándo comenzó? Y eso se va a conocer como el ocio de Dios. Luego tenemos a San Agustín de Hipona. Como ya sabemos, San Agustín de Hipona era un cristiano platónico, y podemos decir que su tesis de la creación del mundo es obviamente a partir de Dios. La eternidad es Dios y de ahí proviene el tiempo con el que se crea también el mundo. Ahora bien, ¿cómo lo ha creado? ¿A partir de qué? De acuerdo con el santo, Dios creó el mundo a partir de la nada, conocido esa aquella teoría conocida como ex nihilo. La teoría ex nihilo. Dios creó el mundo a partir de la nada. Sin embargo, cuando San Agustín se le pregunta por qué se creó el mundo en ese momento y no antes o después, es decir, tratando de responder la pregunta sobre el ocio de Dios de Cicerón, y el santo contesta que esa pregunta es irrelevante, porque para Dios no hay antes ni después. ¿Cómo nos vamos a preguntar cuándo Dios creó el mundo si en Dios no está sometido el tiempo? Por lo tanto, la pregunta es improcedente, es irrelevante. Su acción no ocurre en el tiempo, sino en la eternidad. Por lo tanto, como el concepto no es aplicable, la pregunta es irrelevante. Y de la filosofía romana de San Agustín de Hipona, nos vamos a la filosofía medieval con Avicena. Él es uno de los primeros filósofos que abordó la eternidad del mundo en la Edad Media. El filósofo se vio influenciado fuertemente por Aristóteles, pero también sobre las discusiones del Kalam, que era una ciencia religiosa ejercida por los mutasilitas, que a su vez eran teólogos del Islam. El mismo Avicena decía que los mutasilitas señalaban que Dios es uno y necesario. Uno y necesario. Y todo lo demás dentro del concepto de posibilidad. Entonces, aquí hay una distinción bastante necesaria que hay que establecer. Que de hecho esta distinción se hace en Aristóteles también. Lo necesario y lo posible. Lo necesario es aquello que es. Y no puede no ser lo necesario. Mientras que lo posible es todo aquello que puede ser. Hay posibilidad. Puede que exista, puede que no. Pero lo necesario no está no está esa contingencia, si lo queremos ver de algún modo. Dios es un ser necesario, por cierto. No puede ser posible, sino que es necesario. Y el mundo sería en ese sentido posible. Claro, el mundo podría existir o no existir. Sin embargo, para Avicena, si el mundo fue creado por Dios y en Dios no hay posibilidad, entonces el mundo es por un lado contingente, pero también es necesario porque fue creado por Dios. Que el mundo pueda efectivamente ser cambiado no quiere decir que no sea eterno, la misma tesis de Aristóteles. Avicena nos dice que la materia se va transformando, modificando, pero no se genera o destruye con el tiempo, todo el tiempo, perdón. Por otro lado, es necesario porque Dios lo ha creado y Dios no puede dejar de ser lo que es, un ser necesario. Por lo tanto, las cosas que hace son realmente necesarias. Y claro, piensen ustedes en la materia, en el concepto de materia remota, esa materia remota, que no es la materia que está junta con la forma en Aristóteles, la materia próxima. La materia remota
Esa es aquella materia esencial, esa materia que no se puede en realidad concebir con la mente, porque no tiene forma, no tiene límite esa materia. Si nosotros pensamos en la materia de manera esencial, en realidad nunca vamos a darle una forma. Es como si estuviera desplegada por todas partes y no tiene forma, ¿no? No tiene forma. Entonces, la materia, en ese sentido, sería infinita, sería eterna y no se destruiría. Se modifica, pero no se destruye. Al-Ghazali, que es otro filósofo, va a estar en total desacuerdo. Y es contrario, en todo caso, a la mayoría de los filósofos. Pero la crítica con respecto a la eternidad del mundo va dirigida específicamente a Avicena. De hecho, él tiene un tratado, o más bien una obra, que se llama La incoherencia de los filósofos. Es tanto una crítica a los aristotélicos y asimismo a Avicena, que por cierto también era aristotélico, como habíamos dicho. Los filósofos, de acuerdo a Al-Ghazali, se preguntaban si el mundo fue creado. Entonces, Dios estaba antes del mundo y por lo tanto el mundo estaba en condición de no existencia hasta que Dios se propuso crearlo, como la pregunta del ocio de Dios. Y esto implicaría una tremenda paradoja porque deberíamos decir que existía un tiempo antes del tiempo, porque con el mundo se crea el tiempo. Entonces, ¿cómo es que Dios pudo crear antes el tiempo, antes del tiempo? No sé si se entiende la pregunta. Y como esto no puede entenderse, porque Dios no trabaja en el tiempo y el tiempo lo crea Él, entonces se debe decir que el mundo coexiste con Dios y por lo tanto son igualmente eternos. Esta es la tesis de los filósofos, que Dios y el mundo son eternos. Al-Ghazali dice que el tiempo no tiene un comienzo, pero al mismo tiempo fue creado porque en verdad se crea por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no necesita de tiempo, de un antes o de un después, es simple voluntad. Y nada impediría que creara el mundo ex nihilo, es decir, que creara el mundo de la nada. Porque si no pudiese, entonces no podríamos decir que es omnipotente. Claro, esto es un argumento recurrente en la obra de Al-Ghazali. Al-Ghazali nos decía, Dios puede hacer lo que sea. Y si tú me dices que no puede hacerlo, entonces no podemos convenir en que Dios sea un ser omnipotente y por lo tanto no tendríamos que creer en él. Para Dios todo es posible, porque si usted no le da una posibilidad, entonces no es omnipotente y ahí caeríamos en un absurdo. Dios es omnipotente y por lo tanto no le significa nada que el mundo haya sido creado de la nada. Es perfectamente posible, porque Dios es pura voluntad en ese sentido. Y esto hace parte entonces de lo que se llamó más adelante ocasionalismo, que también lo hemos visto en nuestros podcasts de filosofía. Busquen ahí ocasionalismo Al-Ghazali. Y finalmente, entre los filósofos musulmanes o árabes cordobeses, tenemos a Averroes. Si Al-Ghazali tenía como obra La incoherencia de los filósofos, Averroes creó una contrarrespuesta a eso, que se va a llamar la incoherencia de los filósofos. Una de las cosas que Averroes llama la atención es que si tenemos una causa eterna, entonces sus efectos también deberían ser eternos. Si Dios, que es la causa, es eterna, entonces se condice con sus efectos, que también deben ser eternos. De este modo, Dios hace que el mundo pase de la potencia al acto. Y este acto de Dios, por cierto, que es eterno. Por lo tanto, cuando hablamos de la teoría de la creación de Averroes, debemos referirnos a la teoría de la creación eterna. Fíjense cómo no quita de su teoría la palabra creación. Ahora bien, el mundo es efectivamente eterno para Averroes, pero en función de su creador, que es Dios. Claro, si el efecto tiene una relación obviamente con la causa. Entonces, si la causa es eterna, el efecto tiene eternidad también. Pero no podemos decir que la causa es eterna y el efecto no lo va a ser. Bueno, como vimos anteriormente, Al-Ghazali decía que si los filósofos dicen que el mundo no fue creado por Dios, entonces esto niega la omnipotencia de Dios en todos sus aspectos. Ahora, si se admite que Dios creó el mundo, entonces obviamente el mundo sería infinito. Finito, por cierto. O sea, lo que antes era imposible, Dios lo hace posible. Y si se niega esto, se niega la omnipotencia de Dios. Ese era el argumento de Al-Ghazali.
Pero Averroes argumenta diciendo que si se afirma que lo posible proviene de lo imposible, entonces se cae en una contradicción. Pues si aquello que era imposible se vuelve posible, entonces en realidad nunca fue imposible. Tiene que haber una racionalidad, nos dice Averroes. El efecto tiene que tener cosas de la causa. No pueden ser distintas. Lo posible no puede venir de lo imposible y lo imposible no puede venir de lo posible. ¿Por qué? Porque entonces en ese aspecto tendríamos muchos absurdos en la realidad y no ocurren. Ahora, bien podríamos decir a qué se refiere con todos los absurdos, ¿no? Podría ser ahí un poco subjetivo. Bueno, pero Al-Ghazali dice básicamente que si el mundo tuvo posibilidad de existir, entonces esta posibilidad nunca cesó. Por lo tanto, es imposible que no hubiese sido creado el mundo, ya que la posibilidad siempre existió. Lo posible, claro, si nosotros vamos retroactivamente, lo que es posible de ser creado, bueno, si es posible, tiene la posibilidad de crearse. Y en consecuencia, no sería eterno, porque hubo posibilidad de que fuera creado. No era necesario el mundo. El mundo no es necesario, sino que es posible. Ahora, Averroes objeta a Al-Ghazali que si eso fuera así, entonces el mundo es eterno. Si el mundo es posible, el mundo es eterno. ¿Por qué? Porque quien concede que algo siempre tuvo la posibilidad de existir, entonces su posibilidad es eterna y por lo tanto, en esencia, el mundo es eterno. Creo que no recuerdo bien si fue Averroes o Avicena quien tenía el siguiente razonamiento. Bueno, si el mundo estaba en la mente de Dios, porque para crearlo debió haber estado en los planes de Dios, si el mundo estaba en la mente de Dios y Dios es eterno, entonces el mundo también lo es. El mundo también lo es. Si el mundo estaba en la mente de Dios, en el ser, etc., estaba con Dios como idea o como lo que sea, pero estaba ahí, entonces estuvo de manera eterna, porque estuvo con Dios coeterna, de manera coeterna, ¿no? Lo que posiblemente existe eternamente debe necesariamente existir, ya que la eternidad no puede volverse corruptible. Y bueno, la verdad es que ahí estaríamos entonces con las grandes discusiones de la eternidad del mundo en la perspectiva árabe, en la perspectiva musulmán. Quedan muchos otros filósofos musulmanes, pero nosotros solamente estamos viendo los clásicos, los tradicionales, lamentablemente, por cierto, porque no hemos estudiado a todos los filósofos árabes, pero ya en su momento los vamos a ir viendo uno por uno. Por cierto que en el podcast ya estamos viendo muchos filósofos musulmanes más, así que también los invito a ver a Al-Amiri, Al-Kindi, Al-Razi, etc. Luego tenemos la filosofía de parte de los cristianos, pero dentro de la filosofía medieval. El primero es Juan Escoto Erígena. El filósofo de origen irlandés señalaba que existían ciertos problemas para decir que Dios era el creador del mundo. En primer lugar, porque nombrarlo creador, ¿qué significa? Bueno, significaría ponerlo en el tiempo al cual no está sometido. Y en segundo lugar, la creación significaría movimiento y Dios no tiene la necesidad de movimiento. Por lo tanto, para Erígena se presentan dos problemas. Si vamos a hablar de la creación del mundo, el primer obstáculo que tenemos es el tiempo y el segundo es el movimiento, porque Dios no necesita de tiempo y no tiene la necesidad, por cierto, de movimiento tampoco. Por lo tanto, la creación, que es un movimiento, no puede ser atribuida a Dios. Entonces, ¿qué? Bueno, cuando se dice que Dios hizo todas las cosas, en realidad lo que quiso decir, según el Erígena, es decir, Juan Escoto Erígena, es que Dios está en todas las cosas como su esencia. Esto es algo nuevo. Es algo nuevo. Tiene que ver con el concepto no ya de creación, sino que de engendro. Que de hecho lo habló alguna vez San Agustín. Hablaba de esta diferencia entre crear y engendrar. Bueno,
Scott Orígena lo dice con otras palabras, porque suele confundirse la creatio ex nihilo, que ya habíamos hablado, que se postula por la mayoría de los pensadores cristianos de que el mundo se creó de la nada. Pero la verdad es que lo que quiere decir el Orígena es que en vez de una creatio ex nihilo, es en realidad una creatio de nihilo. En otras palabras, como Dios es todas las cosas de este mundo y a la vez no lo es. Claro, recordemos lo que decía Plotino, que tenemos que entender al uno por medio de una concepción negativa, porque si vamos por la concepción positiva, nos estarían faltando muchas palabras para describir. Entonces, como es todas las cosas de este mundo y a la vez no lo es, entonces esa nada en la que se encuentra es propia de su naturaleza, es propia de la naturaleza de Dios, y de ahí está todo lo demás comprendido. Por lo tanto, la visión que tiene don Juan Scott Orígena es una visión neoplatónica de la creación. Es la concepción apofática, que también, de algún modo, es teología negativa, pero a partir de la propia naturaleza de Dios, que sería esta negación de los atributos. Por lo tanto, sería una creatio de nihilo y no una creatio ex nihilo. Vamos entonces ahora con Santo Tomás de Aquino. El filósofo nos decía que la creación es propia de Dios y que no es posible que el mundo sea eterno. De hecho, es Dios el único con este poder de creación, mientras que el resto de las criaturas no puede crear. Para el aquinate, la creación no es un tipo de movimiento, pues todos los seres crean cosas gracias a Dios y no gracias a ellos mismos. La creación de una cosa es hacer algo a partir de la nada, como lo decía en la Suma Teológica. Por lo tanto, la acción de crear es exclusiva de Dios. Crear, como lo entiende Santo Tomás de Aquino, es hacer algo a partir de la nada, y en consecuencia, esto es exclusivo de Dios. Y eso lo podemos ver en la Suma Teológica, cuestión 46, que ya hemos visto en nuestro podcast. Así que también los invitamos a ver la Suma Teológica, cuestión 46. Ahora bien, se puede agregar la primera de las cinco vías de Santo Tomás de Aquino, donde existe un primer motor inmóvil, obviamente basado en la teoría aristotélica de los motores, que mueve a los demás motores, ya que es imposible tener motores infinitos que mueven y son movidos. Debe existir uno y ese es Dios. Y de ahí se infiere que el mundo es un motor que mueve, claro, mueve las cosas, pero que también ha sido movido, y ha sido movido por Dios, que es su creador. Claro, esto se puede, en todo caso, suponer, se puede desprender de la primera vía, ¿no? Y incluso de las demás. El tema es que cuando nosotros tenemos el primer motor, que es Dios, que es el motor que es inmóvil, pero que además puede mover, entonces todo aquello que puede mover tiene la facultad de mover también y de ser movido. Pero Dios no puede ser movido. Dios no puede ser movido. Tiene que haber un punto en que ya no exista un ser que pueda ser movido, y ese ser es Dios. Porque si fuese movido, entonces existirían una infinitud de causas. Y por lo tanto, el mundo no podría venir a la existencia. The world can't come to existence, como se diría en inglés. En conclusión, también se puede señalar que a través de la primera vía, el mundo no sea eterno. Finalmente tenemos al filósofo San Buenaventura. Este filósofo nos dice que la creación del mundo es evidente por la existencia de todas las cosas que existen. Todas ellas son reflejo de Dios, pero lo más interesante es que San Buenaventura entiende que cada ser tiene una perfección que proviene de otro ser más superior. Es decir, hay una jerarquía de seres que prueban las superioridades hasta llegar a Dios. Y cada creación tiene una imperfección con respecto, por supuesto, a su creador. Pero si se fijan, esto es un poco lo que decía Aristóteles también. Estamos nosotros, estamos la tierra y bueno, están los cuerpos celestes, que se supone que son eternos, decía Aristóteles.
Ahí ya no podríamos decir que San Buenaventura estuviera de acuerdo con Aristóteles, pero que de cierto modo tienen una superioridad. Y después estarán algunos más perfectos, estarán los ángeles y finalmente llegaríamos a Dios. Por lo tanto, con un argumento de superioridad, tendríamos que San Buenaventura nos dice que todas las cosas son reflejo de Dios, por lo tanto son efectos, Dios es la causa y en consecuencia el mundo es creado. Esto ha sido todo entonces con las diversas teorías de la creación del mundo, o más bien de la pregunta principal que tenemos, ¿es eterno el mundo? Ya vemos que todas las posiciones, a excepción de la de Averroes y Avicena, contestan negativamente. El mundo, por supuesto, que no es eterno, ya sea por una mirada religiosa, ya sea por una mirada racional. Parece que la mayoría de los filósofos, por lo menos desde los griegos hasta los autores medievales, convienen en que el mundo no sería eterno. Ahora fíjense cómo lo hacen, porque no es una cuestión de mera fe, sino que lo tratan de argumentar racionalmente, a través de la lógica, a través de la razón. No lo hacen por una mera doctrina, sino que lo hacen racionalmente, y eso tiene en realidad un mérito enorme. Si me preguntan a mí me parece que la teoría más adecuada y el argumento más sólido es el de Tomás de Aquino en la primera vía. Me parece que es la mejor de las vías, ya lo he dicho en otro podcast sobre las cinco vías. Me parece que es la mejor vía y además el mejor argumento para decir que en realidad el mundo no es eterno. Podría discutirse la cuestión de que, bueno, hay un primer motor, por cierto, ese primer motor es Dios, es el Dios cristiano que estamos hablando, o será otra cosa. Bueno, esa es otra discusión, ¿no? Esa es una discusión sobre Dios. Pero, al parecer, es el mejor argumento. Por otro lado, también es muy interesante la discusión que tiene Al-Ghazali con Averroes. Me parece que es uno de los tratamientos más sistemáticos, más en detalle sobre la creación del mundo. Es razón, dialéctica, un poco de fe también. Es decir, en la discusión de Al-Ghazali y Averroes hay de todo. Hay una fe en Dios, pero también hay un razonamiento de parte de los dos. De parte de los dos. Averroes con su silogismo bien aristotélico y Al-Ghazali elevando la omnipotencia de Dios y diciendo, bueno, si Dios no puede hacer esto, entonces no podemos decir que es omnipotente, y si no es omnipotente no podemos hablar de un Dios. A mí me parece brillante ambas argumentaciones de estos dos filósofos. Por lo tanto, me quedaría con estos tres, con Al-Ghazali, Averroes y Santo Tomás de Aquino. Seguramente usted tiene un argumento también, tiene una opinión con respecto a la eternidad del mundo. Sin duda que usted tendrá una opinión al respecto e incluso quizás una teoría más contemporánea sobre la eternidad del mundo. Y me gustaría en todo caso que ustedes la compartieran, que ustedes la señalaran, ya sea aceptando o rechazando la eternidad del mundo. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal, haga su aporte en Patreon y saludamos entonces, como siempre, a nuestros queridos mecenas romanos que son Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González, que ya disfrutan de los beneficios de las membresías que otorgamos. Recuerden que pueden unirse como miembro de Filosofía Apuntes a través del botón Unirse que está debajo del video. Que estén muy bien, chicos, cuídense